días a todos, os traigo una receta súper especial. Vamos a hacer en casa nosotros mismos un queso fresco o bien con leche de cabra o de vaca. Me encanta la cocina, me encanta hacer nuevas recetas y este entusiasmo que yo tengo con la cocina os lo quiero transmitir a vosotros. Acompañadme porque empezamos ya mismo. Para hacer este queso necesitamos leche fresca. La podemos comprar directamente a un ganadero o la venden también refrigerada y es leche pasteurizada, ¿vale? Bueno, esta leche, la que yo voy a utilizar, es leche de cabra, ¿vale? Y ahora tenemos que volcarla en una olla y tenemos que ponerla a calentar. Y tiene que llegar a la temperatura de 90 grados centígrados. Una vez que ha llegado la leche a esa temperatura, necesitamos cortarla y se hace de manera natural, con vinagre y zumo de limón. Ahí tendríamos el vinagre y ahora el zumo de limón. Hemos apagado del fuego, y no sé si podéis apreciar ya, pero la leche se ha cortado. Fijaos. Ponemos una tapadera y vamos a dejar la leche en reposo media hora. Transcurrido el tiempo de reposo, fijaos, toda la parte de arriba sería el suero de la leche. Tenemos que filtrarlo. He cogido un recipiente, le pongo una gasita limpia y vamos a vaciar el contenido. Añadimos una pequeña cantidad de sal, no mucha porque después el queso va a ir a una salmuera. Removemos. Vamos apretando un poco para ir eliminando el suero. Ahora vamos a buscar algo que tengamos en la cocina para ponerle algo de peso para que vaya soltando más cantidad de suero, para que sea el proceso un poquito más rápido. Voy a mostrar cómo va nuestro queso. Fijaos, todavía está blandito, y mirad, le voy a dar la vuelta, lo voy otra vez a meter en su recipiente, le ponemos la gasa. Y mirad, quiero dejar el queso con peso por encima durante toda una noche. Así, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, voy a coger un recipiente, voy a elevar para que el suero que suelte no entre en contacto con el queso y algo de peso. Y así lo vamos a tener dentro del frigorífico toda la noche. Después de toda una noche con el peso puesto, vamos a ver cómo nos ha quedado nuestro queso. Fijaos qué durito lo tenemos ya. Pero ahora vamos a prepararle una salmuera. La salmuera va a llevar, aquí tengo una olla, 3 litros de agua. Y a esta agua le vamos a añadir 60 gramos de sal. Mezclamos para que se disuelva. Bueno, deciros que el queso ya así podría consumirse. Lo que pasa es que nosotros al hacer esta solución salina
hacemos que el queso aguante más tiempo, porque conseguimos una barrera de protección, la cual va a impedir la proliferación de cualquier bacteria y nos va a durar más tiempo, eso sí, dentro del frigorífico. También con esta solución salina vamos a conseguir que el queso coja aún más sabor y también se va a endurecer todas las paredes externas del queso. Introducimos el queso y vamos a llevarlo al frigorífico y así tiene que estar 24 horas. Ya mañana lo sacaremos y lo partimos. Ha pasado las 24 horas de estar en la salmuera, lo vamos a sacar y lo vamos a secar. Nuestro queso ha pesado 527 gramos. Vamos a partir un trozo para que veáis cómo queda por dentro. La consistencia es dura. Aquí tenemos ya un queso con bastante consistencia, bastante durito y con un sabor increíble. Es un queso natural, hecho en casa por nosotros mismos, con toda la satisfacción que conlleva esto y sobre todo, que está hecho con productos naturales sabiendo lo que lleva. Eso es lo más importante de todo, que nuestra familia y nosotros mismos estemos bien alimentados. Espero que el vídeo os haya servido de mucho, que lo pongáis en práctica porque es un método también muy bonito de hacer y que nos vemos muy pronto.